Hola Jonathan, pues mire, uno de los puntos más perjudicados tras las fuertes lluvias ocurridas en la capital de la República es este punto, la canal de la calle Sexta, donde creció la corriente y varios habitantes de la calle fueron cogidos por la corriente y trasladados hasta lo más lejano de esa corriente. Mire, yo me encuentro con uno de los operadores de la empresa de acueducto, quienes lograron rescatar a uno de estos habitantes de la calle. Edilson, bueno, cuéntenos ustedes cómo realizaron ese rescate. Bueno, gracias. Pues te cuento que en la tarde de hoy estábamos realizando las labores acá que siempre venimos realizando, ¿no? Cuando de repente, ya debido a la lluvia, se nos creció el canal y reaccionamos. Todo inmediatamente y estábamos pendientes de todo el equipo de trabajo, y cuando nos dimos cuenta, un indigente de la calle perdió pies ahí en el borde del canal y cayó al caño. Inmediatamente pues se le informa al grupo que tenemos, como somos dos frentes que vemos, uno en la calle en la 38 y otro en Fucha. Inmediatamente le informamos a los demás compañeros que por el canal iba un indigente. Entonces se le informa inmediatamente a ellos y ellos inmediatamente actúan, están pendientes, a tan pronto lo ven y tratan de que él se sostenga de un tubo, pero fue imposible. Luego se le lanzó la manila y pues se hace el rescate pertinente de ese indigente. Bueno, lograron rescatarlo con vida. Sí, y gracias a Dios pues se rescata a esa persona sin ningún problema. Bueno, mire, en ese momento bomberos de la estación central, el equipo técnico de rescate y el grupo especializado de salvamento y rescate acuático de bomberos realizan maniobras para rescatar a dos personas, habitantes de la calle, que cayeron al canal sobre la carrera 33 con calle Sexta. En este momento pues se realizan todas las labores de búsqueda de estas personas. Nosotros vamos a estar pendientes de toda la información que tenga bomberos sobre este proceso de rescate. Por ahora esta es toda la información. Oscar Fagua, City Noticias.